Bueno, un atractivo de este fin de semana, ¿no? Sí, la verdad que sí, estuvo bueno. Está bueno mirarlo. ¿Hace cuánto que están acá? No, un ratito, hace 20 minutos. ¿Era el lugar elegido para tomar mate a la tarde o pensaban ir a otro lado? No, acá mirar esto a ver cómo si sale o no sale. Bueno, está difícil. Sí, la verdad que sí, pero no, lo vas a sacar, vas a ver, hay que tener fe. Hay que esperar que suba un poco la marea. Sí, me parece que sí, pero lo va a llevar, vas a ver. Elegida por muchos hoy, se ve. Sí, está lleno, por todos lados, parece verano. Y el día acompañó también. Sí, la verdad que sí, después de tantos días fríos, viste, está bueno. Algo para mirar. Sí, la verdad que sí. No. ¿Elegido que tenían para pasar la tarde o decidieron venir para este lugar? Fuimos a dar una vuelta y bueno, se dio el espectáculo. Se encontró con un tumulto de gente. Uy, viendo sí, lo mismo. Todo Mar del Plata está acá, todo Mar del Plata, muy lindo. ¿Está difícil? No, ya va a ir. ¿Va a salir? Sí, sí, despacito sale. De que suba la marea. Sí, que ayuden las olas, un montón de cosas. Bueno, pero un gran trabajo que se está desplegando en este lugar. La verdad que sí, sí, sí. Bueno, ingenieros y demás. ¿Ha tenido la oportunidad de haber visto otro barco encallado en la ciudad de Mar del Plata? El Polaris, ¿te acordás del Polaris? Acá también. Y bueno, el que está allá en Constitución, sí, 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 también. Uno más que se suma. Uno más. Ciudad de Puerto. Pasan estas cosas. ¿Bajo la máquina de foto? Sí. Sí. Bien. ¿Hace mucho que está acá esperando a ver si sale o no? Sí, hace 10 minutos que vine para ver cómo lo sacan al barco. Pero bueno, son cosas del oficio esto. Y un gran trabajo que se está desplegando para que pueda salir. Sí, me supongo que sí, sí. Tiene un costo también, pero bueno, hay que salvar el barco. Según que la empresa debe estar interesada para poder recobrar su capital, ¿no? Pero bueno, por suerte la gente no pasó nada, están todos bien. Así que bueno, es así. Se convirtió en un atractivo para muchos. Sí, pienso que sí, hizo una movilización importante. Mucha gente vino. ¿Ha tratado de vivir algún otro barco encallado sí, en la ciudad? Acá el Polaris. También tengo fotos de ese barco, en el año 93. Y bueno, también fue por un fuerte temporal que pasó algo parecido como esto. Fue un golpe de mar, viste, y se le paró el motor y pasó lo mismo, cayeron acá. Y en ese mismo año, creo que fue también en el 90 y pico, que fue una allá, el Costamar, enfrente de la Bristol, que pasó lo mismo también. Lo que pasa es que este puerto es muy peligroso cuando hay mal tiempo, cuando hay mucho viento del sudeste, para que los barcos entren, ¿viste? Entonces se complica a veces.